acorde, ¿viste? Como se están alineando las cosas por fin. Hola Alberto, ¿todo bien? Gracias, gracias por los 1000 subs. Ah, ya que somos, ¿cuántos somos ya? Somos 13. Bueno, Samuel, ¿todo bien? 3 veces vi la misma Dogfight, pero estuvo buenísima. Y si lo viste en vivo, seguramente viste mi felicidad en el momento. Tengo algo para mostrarles. Yo le voy a dar play. Voy a ocultar y le voy a dar play. Ustedes me dicen qué tal. Y ahora. ¿Y qué tal? ¿Y? ¿Gustó o no gustó? ¿Gustó o no gustó? ¿Gustó o no gustó? El Picardo de locos. No, genial, me alegro que les guste. ¿Les gustó el logo? Bueno, muchos decían, no, Autoraptores no está bueno, no está bueno. Bueno, les presento al grupo de caza número 23, código con nombre código Autoraptores. Va a ser el nombre del escuadrón que vamos a tener del canal. El logo ese que vieron es el logo que voy a tener para tanto el Discord como para todo lo demás que sea mío y de ustedes, para que sea nuestro. Aquellos que quieran unirse en el escuadrón, creo que ya se pueden unir en War Thunder oficial. Busquen en escuadrones y pongan Austroraptors, Austroraptors o Austroraptores y les va a aparecer el escuadrón. Lo que sí van a tener que tener ciertos requisitos de batallas realistas. El Discord no lo suelto porque no lo terminé todavía. Tengo que programar. Tengo un chico que me está ayudando a programar ciertas cosas.
para automatizar algunas cosas. Ponerle cada vez que yo subo un video, que se suba solo a Discord. Cada vez que yo hago una mención, se suba solo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos como los dos. A medida que yo voy pidiendo cosas, el pibe me va ayudando, ¿viste? ¿Por qué otros raptores? Ahora les voy a decir por qué otros raptores. Primero y principal, si buscan en escuadrones, todo lo que sea cóndor, halcón, hay nueve escuadrones. Hay nueve escuadrones de cóndor, hay nueve escuadrones de halcón, hay onda, todo lo típico argentino. Y cuando digo, ¿y cuál es un dinosaurio argentino? Y a mí me gustan mucho los Austroraptores. Es más, tenía pensado tatuarme uno. Y dije, bueno, ya fue, voy a buscar a ver si está. Y no había ninguno, no había ninguno. Y dije, bueno, ya fue, Austroraptores. Y me puse a pensar, ¿qué puedo poner para el número del grupo de caza? Y voy a poner el número 23, es mi número favorito. ¿Y qué pasa? Si vos pones las dos X, XX y el 3 abajo, parece una calavera. Y dije, bueno, ya fue, queda perfecto el diseño con con la idea del grupo de caza, ¿viste? Vieron que yo les dije en el stream anterior. Y bueno, y de terminar, les muestro, voy a agregar acá una imagen. Así les muestro bien el logo, porque veo que a ustedes les gustó. Este es el logo para Austroraptores. Y todo empezó con las ideas que yo les mostré el otro día. No sé si se acuerdan. Con estos. Con esta de las garritas. Estas de acá. Buscando formas. Ideas. ¿Ves? Ahí ya más o menos tiene la forma acá arriba. ¿Ven? Yo ya había buscado, estaba buscando diseño, estaba buscando ideas. Y hoy me puse a hacer el skin. Y. Hola, Nightgear, ¿todo bien? Yo juego en G4 ahora, estoy esperando que se inicie para poder jugar. Uf. ¿Qué requisitos tiene? Qué buena pregunta. A ver, ¿me esperan? De última, si veo que son muchos los requisitos, los bajamos, no hay problema. Lo que pasa es que yo me gustaría tener gente activa en el escuadrón, porque si mientras más activos estén, los requisitos son para nivelar un poco. Onda, aceptamos novatos, pero no tan novatos. Onda, necesitamos gente que juegue, digamos, que sepa jugar y que cuando yo hago streams esté más o menos jugando los mismos vehículos que yo. Igual está. Onda, si ustedes están en el escuadrón, pueden jugar con otros de escuadrón, armar escuadrones ahí en el momento. Este es el nombre del escuadrón. Y quería poner ATP, AT, RS, pero no estaba la S no estaba disponible, la R no estaba disponible, así que tuve que ponerle la P. Bueno, requisito de membresía, voy a ser bueno porque estamos celebrando los 1000 suscriptores. Así voy. Ya les mostré cuál era el escuadrón. Así que voy cambiando. Esperen que cambiamos la escena. Vamos a solo chat. Porque no estamos viendo videos. Bueno, el logo, ¿les gustó el logo? Está copado, ¿no? Me quedó bien. El diseño está bueno, onda. Yo quería que quede como que si fuesen huesos, pero no fuesen huesos. Que quería que se rasguñen, pero no al mismo tiempo, ¿viste? Me voy a enojar si se llena el escuadrón antes de que pueda venir. Tenés 120 lugares, no creo que 120 personas se quieran meter. Aparte, recién ahora lo anuncié, no hay gente. Así que son ustedes. Si ustedes se quieren unir, ya sé que ustedes son los que se están por unir. Está épico. Gracias, Alberto. Está bueno el diseño. Ay, gracias, chicos, gracias. Estaba re nervioso porque no sabía si les iba a gustar o no les iba a gustar. A mí me gustaba y yo quería una especie de diseño como el de Spare Squadron. Ah, Rama, no leí tu propuesta, a ver. Te iba a pedir eso. Ah, no, no, no. Yo sabía que me lo ibas a pedir, por eso me. Stride Squadron, exacto. Se parecía al Stride Squadron. Tres garas, yo solo dijo que era, ¿no? Qué genio, Percival. Tres garras, tres gorros. ¡No! No te lo puedo creer. No, 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 está para tatuárselo. Mal. Sí. Hola Fabricio, ¿todo bien? Bienvenido al stream. Bueno, abriendo el dev server.
Porque voy a meterme al Dead Server así les muestro el skin para que lo puedan ver y mostrarles los detalles. Ah, Rama, sí. Mirá, mi idea es hacer skins con todos los vehículos que tuvo Argentina, que están dentro del juego. Menos con el TAM, porque el TAM no es un caza, es un tanque. Pero quería hacer skins con los A4 y con los Mirage. Iba a hacer un skin con el F-14 también, que creo que ahí lo tengo medio preparado. Pero necesito encontrar un buen template, una buena base que me guste, como para no estar yo editando todo el tiempo como hice con el F-16. Porque el F-16 es tan nuevo que no hay base, lo tuve que hacer yo de cero. Anulo Mufa. No, yo vi partidos en todos lugares distintos, ¿eh? Así que. ¡Ey! Gracias por suscribirte. Uy, para que no te puedo leer. Gracias por suscribirte, amigo. O amiga, no puedo leer quién eras. Leo un pequeño turnaround. Les muestro el freno de aire, que lo puse en rojo. Creo que lo voy a cambiar, lo voy a poner un rojo un poquito más oscuro. Después, tenía pensado en la cabina ponerle tipo una especie de banderita o bufanda alrededor, como si fuese tela. Pero no está disponible la cabina en el dev server todavía. Tiene al costado todos los textos en español. Tiene el grupo de caza número 23. Austroraptores. Obviamente la banderita como si fuese la 4AR arriba. El emblema nuestro. Después, ¿qué más le puse? Ah, tiene un texto al costado de la cabina que no sé si se puede ver. No sé si lo puedo ver ahora. A ver, P2. Ah, no, mira. A ver si vuelvo al menú. Se ve mejor desde el hangar. Bien. Esto le quería mostrar. Tiene acá al costadito. Juremos con gloria a morir. Se dice ahí arriba. Lo tengo que modificar o ponerle algún borde porque no se nota mucho. Al ser muy blanco el F-16, tengo que hacerlo resaltar. Por eso no subí hoy el skin, digamos. Todos los textos están en español. Los traducí, no pisar, no pisar, no pisar, todos los detallitos. Por ejemplo, los de acá dice peligro. ¿Qué más cambié? Bueno, acá es un ace, un as, son 5 MiGs, MiG 29 destruido. Bueno, las escarapelas argentinas, obviamente. Y después tengo otra versión. Que la voy a dejar también para que ustedes la descarguen. Siempre que voy a hacer dos versiones. Así, mirá. La blanca y otra con estilo bandera argentina. Que a mí mucho no me gusta más la blanca. Pero capaz a alguno de ustedes les gusta, así que les doy la opción para que lo puedan usar. Le pinté la cabina, los bordes de la cabina. Le agregué esto. Esta pintura acá. Que la verdad ayer estuve todo el día haciendo esto. Parece que le hice boludeces, pero no sabes lo difícil que es hacer un skin. Y traté de que las proporciones sean reales, ¿viste? Los textos sean reales, a tamaño persona. Ponerle la frase, no quería que te coma toda la frase, toda la cabina. Sino que sea onda, tamaño real, lo que sería en la vida real. Esto sí, porque es grande y me gustaba que se vea. Ah, y le coloqué también, le pinté, le sobrepinté, porque si ustedes ven el original, no tiene pintado. Y yo se lo pinté por arriba. Ven, para que se note bien dónde es la zona de carga de combustible. Después está la opción de cambiar el tanque de combustible este externo. Le había puesto el logo de las Islas Malvinas y decía Islas Malvinas Argentinas. Pero ¿qué pasa? Cuando lo pongo en el juego como no lo reconoce. Porque todavía es el dev server. Así que cuando salga voy a tratar de agregar eso al tanque de combustible. Que diga Islas Malvinas Argentinas. Todo acá a lo largo, ¿viste? Es lo que tengo pensado yo. Lo mismo que le hice acá al F-16. Le voy a hacer al A4 y a los Mirage.
Vamos a tener un skin para usar. Voy a hacer uno también del F-14 porque me pintó. Sé que Argentina no tiene un F-14, pero lo quiero hacer también. ¿Y qué más le quería agregar? Ah, quería hacer un modelo distinto. En vez de con la nariz más oscura, con la nariz más blanca. Y tener detalles más en blanco que en negro. Pero no sé, hasta ahora me está gustando este skin. Yo desde el 2014 que no hago skins, chicos. Desde el 2014 que no hago skins. Si me llego a ser partner de War Thunder, ese va a ser el emblema que van a poder comprar. El de los Autoraptores. Este va a ser el emblema. Al menos que me digan, no, es muy parecido a la otra saga que ya sabemos. Y me van a decir, no, tú vas a tener que cambiar. Y bueno, voy a tener que cambiar. Pero mi plan es, si soy partner de War Thunder, tener ese emblema para que ustedes lo puedan tener y pegárselo al avión que quieran. Pixel, ¿te puedo mandar algo por IG? Sí, amigo, mandame lo que quieras. Queda súper sutil todo, es hermoso. Gracias, amigo. Me alegro que te guste. La muerte viene al ras del suelo. Ese se lo puedo poner a la 4. Ese es re para la 4, lo voy a anotar. La muerte viene al ras del suelo. Ah, sí, es verdad. Lo vi en Reddit. Que en los archivos había un F-16 de bloque 15. Y el F chino es mejor en casi todo comparado con el americano. Tiene un estabilizador, tiene un mejorado. Entonces, ¿qué quiere mejor? Mira vos. Me dan lo peorcito a mí. Que yo solamente juego norteamericano. Aire-tierra. Sí, es multirol. No, hoy vamos a seguir con el F-16 a tratar de sacar un poco más de contenido. Un bote como Fénix. Sí. Es una lancha, chicos. Es una lancha. Bueno, a ver. ¿Cuánto vamos ya? ¡Wow! Una hora hablando mierda, chicos. Ustedes sí que me dan charla, ¿eh?